Yo pienso que nosotros vivimos en un mundo cambiante, un mundo en el que nada está fijo, pero pienso que todo se recicla continuamente. Es decir, creo que sí somos infinitos, en el sentido de que somos materia, la materia es energía y la materia y la energía sí se va reciclando, se va transformando. Y en esa línea, de esa espiral continua en el tiempo de retroalimentación de la propia materia o la propia combustión de la energía, nosotros formamos parte de ese ciclo vital. Entonces, sí pienso en el infinito. No pienso en un infinito a la manera tradicional de la religión judío-cristiana, de la tradición judío-cristiana. No pienso en un dios ahí con una barba, ni pienso ahí estar sentado ahí en una nube, no. Yo pienso que ahora tengo una forma matérica, energética, pero que, bueno, el día que, por ejemplo, deje de morir, perdón, muera, el día que yo muera, pues bueno, me convertiré en otra cosa, me convertiré, pues, no sé, daré alimento a plantas, o daré alimento a gusanos, o daré alimento a otras formas de vida, que a su vez más adelante volverán a dar vida a otros elementos y tal, de tal manera que yo creo que el universo o el infinito se va retroalimentando continuamente con esa materia o energía que está en continua combustión. Eso, ese pensamiento, que un pensamiento quizá filosófico, me imagino, pues me hizo concebir este poema, el poema El Infinito. Entonces, cuando observas cualquier cosa que te rodea, esa cosa que te rodea está investida de trascendencia, es decir, porque el infinito está en todas partes, porque todo se transforma, todo vuelve, es todo como un eterno retorno, ¿no? Y por eso concebí la idea de que, bueno, a veces te quedas mirando así con cara de tonto, pues no sé, un mueble, te quedas mirando un trozo de pan, te quedas mirando una hierba, te quedas mirando, no sé, cualquier cosa. Y de alguna manera estás viendo el infinito. Me acuerdo mucho de un poeta que era Omar Khayyam, un poeta persa de la Edad Media, y me gusta mucho algunas reflexiones suyas. Por ejemplo, él insistía en la idea de que a lo mejor estaba bebiendo vino en un ánfora, en un jarrón, en una crátera, un jarrón, una jarra de barro, bebiendo vino, y estaba meditando en que ese jarrón, esa ánfora o esa crátera donde estaba el vino, estaba hecha con barro, con tierra, con polvo, y que podía ser el polvo, ese polvo con el que se había hecho esa jarra, puede ser el polvo de incluso hasta de personas o de árboles o de cualquier cosa de miles y miles de años. Es decir, nosotros nos convertiremos en polvo y con nuestro polvo, quizá hombres del futuro, con nuestro polvo harán una jarra donde beberán su vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí toda esa filosofía de Omar Khayyam me parecía muy interesante. Y un poquito esa es la idea del poema El Infinito, ¿no? Muchas veces me quedo mirando una corteza, no sé, un pedazo de pan, la corteza de una fruta, un mueble, la veta, el dibujo de la veta. Fíjate, el dibujo de la veta de un mueble. Y digo, yo estoy seguro de que estoy mirando el infinito.